Y llegó el día, atención, porque hay muchas que quisieron estar aquí con él muy cerquita y algunas que están lejos, que no podían venirse hasta nuestros estudios, pero que a través del hashtag Nico Domini en CM, Domini, bueno, Domini, porque se me asentó, está en vivo en el canal de la música, le pueden hacer la pregunta. ¡Qué bochinchera! Pero bienvenido. Son tremendas. ¿Así son los conciertos? Sí. ¿O sí, peores? Sí. Recién estábamos hablando que no me hagan pasar vergüenza. Le dice, ¿cuándo te hicimos pasar vergüenza? Me dice. Una vez escribieron un hotel en San Luis, no nos dejan entrar a los hoteles. No. Y mira, eso es como mínimo lo que te cuento. Nada, pero mentira, ¿serio? Solo más. En serio. ¿Qué fue lo más loco que han hecho por amor? Va, escudadas en el amor, ¿viste? No. Me acuerdo que una vez agarraron. Estábamos haciendo una firma de entradas cuando hicimos el Teatro Bar. Sí. En La Plata. Sí. Rompieron la ventana de un teatro antiguo. Está por acá. Rompieron la ventana del Teatro Bar. Me deben odiar hasta no hoy. No quiero decir que fuiste vos, no. Todos te señalaron a vos. Qué loco. Y escribieron todo el teatro, imagínate, después la gente del teatro. Obvio. Nos habían prestado el teatro de buena onda para que hagamos la firma. Y bueno, esa fue la peor. La peor de tanto. No, pero eso no. Las Mirá, estáis matando, ¿viste? Es como... ya, te digo una cosa, hay amores que matan. Vos cuidate, porque... No, una vez vamos al obelisco, habíamos hecho una cruzada solidaria. Ajá. No sabés lo que fue. Yo le digo a papá, me voy solo. Claro. Me voy solo, pa, me voy con Hernán La False, que vos lo conocés. Sí, claro. Saludo que estuvo tuiteando. Saludo, Hernán. Estaban las Believers, sí. En una juntada y con las chicas que me siguen a mí. Bueno, le digo a papá, me voy solo, pa, no pasa nada. Mi papá me dice, no, yo te voy a acompañar. Acompaña a papá y un seguridad. No sabés. Le dijimos, quédense tranquilas. Un quilombo. Terrible. Me sacaron una camioneta. Mi papá ese día me cargó en una camioneta que ni conocía al chabón. Claro. Me escondieron abajo del subte. Esto nadie lo sabe. Ustedes estaban ahí. No sabés lo que fue. Eso fue lo peor también. Acá de Bolsa. Pero es lo más, vale. Bueno, pero más. ¿Cómo lo estás viviendo? Bien. Súper bien. Súper bien. Ahora más tranquilo. Antes lo vivía como más nervioso. Ya no me tiembla tanto la mano, me tiembla, pero no tanto. Y va tomando como, cancherismo ya, ¿no? Es como que te vas relajando de a poco. Y sabés que van a estar igual, ¿viste? Que sí, ellas obvio. Están siempre, donde pueden van a estar. Y que está bueno que esté, porque eso quiere decir que aceptan lo que vos le estás brindando, ¿no? Sí, obvio. Yo creo que más allá de Somos Música, nosotros veníamos subiendo música antes a internet. Y fue bien aceptada por ellas. Vieron todos los cambios. Vieron. ¿Es un producto de las redes, se puede decir? 100%. 100%. Estas chicas vieron a Nico cantar Siente la Música de una manera 100% contraria. Amateur, decís. Totalmente. Yo escuchaba mucho reggaetón, que me encanta, me siguen cantando el reggaetón, y cantaba, nadie puede explicar lo que se siente. Y ahora no, ahora es todo muy distinto, ¿entendés? Pero ellas vieron todos los cambios. Eso es lo que me gusta a mí, que vieron todo. Vieron a Nico Domini formarse y todo fue muy público. O sea, es un ejemplo, quizás sí, de superación día claro, a día. De a poquito, ¿no? De granito por granito. Yo vine igual y tres veces a CM. ¿Sí? Vine una. Bueno, ¿estuviste con Hernán? Vine una vez también. Yo lo conocí por la agencia Viz, que es de amigos. Vos sabés la historia de las veces que fuimos a Showmatch y nos quedamos también en la tribuna. Ahí, es cierto. Hasta el día que salimos finalmente en Showmatch. Que nos llama Mati de la agencia y nos dice, estábamos en Comodoro Rivadavia, en un teatro. Mati nos dice, vénganse ya que mañana tenés que grabar para Showmatch. Con papá le dijimos, no, Mati, no nos vamos a volver acá, nos vamos a quedar ahí, viste, por ahí, claro. Nos salimos, por ahí. Mati dice, vénganse que salen. Bueno, vamos, imagínate yo, la mano así. Viene Jope, me dice, me saluda el chato y a la noche salimos en Showmatch. Y yo me acordaba las veces que fuimos a Showmatch para esperar que por ahí salíamos, por ahí no, pero viste, es heavy todo eso. Está bueno. Bueno, pero bien, esto quiere decir que están vibrando, ¿no? Ellas, están vibrando, ellas vibran. Como el primer corte. Ellas sienten la música, vibran, siguen enamoradas. Hay un montón del otro lado que no sabes, están en todo el país porque han escrito de todas partes. ¿Que se vendrá una gira federal? Sí, yo estoy seguro que sí. Somos Música, gracias a Dios, tuvo muy buena salida. Porque a mí lo que me decían que era raro, Nico Domini es un artista 2.0. Pasarlo al físico, a las plataformas, a la industria real, de la esto, música, ¿no? Al físico. Al CD. Al sueño en la mano, ¿entendés? Era raro. Y acá está, Somos Música. Acá lo tengo. Ahí está, y lo vamos girando. Lo voy a poner al derecho para que se vea todo el arte. ¿Y es un sueño cumplido para vos? Totalmente. Totalmente, y trabajé tan libre, pero tan libre con Somos Música. Yo había llevado varios temas de Somos Música, entonces cuando tuvimos la firma de Sony, me dicen los temas,
Me dice, de los 12 temas que trajiste, 8 son hits. Wow. Pablo Durán me lo dice cuando llego. Y yo ya quería llorar. Yo llego a Sony para firmar y ya cuando me saludaron los primeros, se presentan de película, ¿viste? Y vienen uno, da uno, de la compañía. Y yo estaba, yo quería llorar, ¿viste? Y ya, y me dicen eso, imagínate. Listo, entonces le dimos para adelante con lo que habíamos llevado. ¿Cuál es tu relación con la música? ¿Componés? ¿Ejecutás algún instrumento? Sí, toco el piano. Ajá, ¿estudiaste de chico o no? No, toco de oído. Mirá vos. Todo comenzó, yo tocaba, encontré un acordeón en el altillo de casa y me puse a probar. ¿De quién era? De un amigo mío. Ajá. Me pongo a probar y... ¿Jugando? Jugando, pero te juro que ni me imaginaba, Pruebo un tema y me sale. Corro, obviamente, con el acordeón colgando acá, porque yo re chiquito, agarrándolo. Claro. Un acordeón a piano, para la gente que no sabe, es muy pesado. Y para que funcione lo tenés que abrir, claro, y cerrarlo. Y cerrarlo. Y cerrarlo. Yo, claro, imagínate que soy chiquito con 20, de estatura y de físico, imagínate con 12. Bueno, salgo corriendo y le digo, pa, mirá lo que me salió. Me dice, papá, bueno, mañana vamos y te compramos un piano. Me compra un piano chiquito. Por las dudas de que un órgano, llevo a tocar un órgano chiquito. Chiquitito. Que de hecho ahora me sirve de sintetizador para la compu, imagínate. Bueno, y pruebo y me empezó a gustar. Y de ahí no dejé más el piano. Y te juro que hoy día toco, yo estoy yendo a piano hoy. Sí, a tomar clases. Y hablo con mi profe y le digo, yo te juro que me volvés más loco vos con tu técnica que yo con mi oído, te juro que lo saco más rápido que con la técnica. Claro. Me dice, no, pero para yo lo que quiero es realmente ser profesional en miles de instrumentos, tocar todo. ¿Y, ¿y en el show tocas? Sí. Sí, sí, tenemos una parte de que... Sí, Sigo Enamorado. Ajá. Lo hacemos siempre con el piano, que es cuando subimos a alguien. Sigo Enamorado es el videolyric. Es está el ahora, segundo ¿no? corte que segundo está saliendo, corte. Que está rodando. Y lo tenemos ahí, estás muy, muy modelo. El uf. Escuchame una cosa. No sabés lo que costó eso en para en el buen mí. Sentido estás hecho un gato. No, te lo ya. Sos un sex symbol ahí. Se ríe. No, pero realmente, no sabés lo que me cuesta. Pero está bueno, está interesante, te digo que como video también garpa. Pero vos no sabés lo que me cuesta a mí, la vergüenza que tengo. Sí, sí, totalmente. ¿Qué, ahora... grabar un video, enfrentar una cámara, la cosita? Sí, Vibrando costó tanto para grabarlo, porque me daba vergüenza bailar. Bueno, de Sigo Enamorado, hablemos que tengo Sigo Enamorado. Sigo Enamorado... Fue más simple. Aparte, se viene el video de Sigo Enamorado igual. ¿Sí? Se viene un video bastante romántico, como es el claro, tema. Pero esto, que vos lo ves con las letras y qué sé yo, también tiene su está tiempo, bueno, ¿no? ¿Eh? Sí, está bueno. Te digo a mí me dijeron, vamos a hacer un video lyric. Y dije, bueno. Me dijeron, te vamos a grabar el pie. ¿Eso? Sí, son mis pies. Bueno, de hecho, tengo los bolsillos puestos. Sí. Sigo Enamorado es un tema que yo ya lo había llevado. Son una balada. Yo soy muy meloso. Como yo toco el piano. Y ya no puedo, me cuesta mucho hacer temas meloso. ¿Tiene dueño? Meloso. ¿Tiene dueño este tema? No, te juro que no. ¿No? Te ¿ustedes? Juro. Babosas, las chicas. ¿Viste? Todos hacen ustedes cargo. ¿Viste todos el típico comentario de los cantantes para mis fans que las amo? ¿Viste que dice? Viste que es la típica. Che, bueno, pero se divirtió hacerlo. Mucho. Bien. Yo disfruté, Vibrando se grabó. Bueno, dale, es vamos, que fue vamos el mismo a día. Vibrar, sí, porque viste, estoy llegando porque lo grabamos el mismo día. Ah, ¿sí? Claro. Fueron 3 días de grabación Vibrando. Estoy agarrando el micrófono como para cantar, ¿viste? Sí. ¿Te habla? Vibrando es el videoclip oficial. Y es el primer corte. Primer corte. Vibrando también fue súper especial. Fueron 3 días de grabación. Sí. Del video. ¿Dónde lo hicieron? A ver, contame. Tuvimos distintas locaciones. Lo grabamos en Plaza Francia, la parte en que yo camino con la chica, donde me regala el collar. Ajá. Que de hecho el collar lo vamos a hacer un concurso, porque la chica me regala un collar. ¿Ah, sí? Que yo lo tiro en el video. Ajá. Y se lo vamos a dar a alguna de las chicas. ¿Y la modelo quién eligió? Emma fue elegida en un casting. Sí. Elegida por ¿y el mí. Casting? Ah, ok. Igual que todos. Fue elegida por mí y la gente de ay, no me acuerdo. De LSN. LSN, los chicos de LSN. Sí. Y Emma, nosotros hicimos un casting. Y Emma era tan especial la onda que pegamos. A ver, Vibrando, ¿cómo? Este es el video oficial que tiene Nico. A ver, lo vemos. Vibrando.
Que cuenta que, bueno, vas a sortear las redes. El collar. Hay un collar que me regala ella. O en el ópera vas a... O en el Gran Rex. En el Gran Rex, perdón. No, ¿sabés que yo tengo lo mismo del ópera? ¿Sí? Sí, digo, 14 de agosto Teatro Ópera. No, Teatro Gran Rex. Te digo, tengo tanta fecha de tantos que se presentan y que se me cruzan todo. El Ateneo, el ópera. El otro día lo crucé al señor en el Acfront de Sony. Sí. Es tremendo, entrevistas con todos, todos los saludan como... Bueno, y contame más de este toda video. La vida. ¿Te divirtió hacerlo? ¿Cómo, cómo? ¿Te divirtió hacerlo? ¿La pasaste bien? Sí, me divertí mucho. ¿Hubo chape en el video o no? No. Ah. Ojo, no te me hagas el vivo. En el de Sigo Enamorado va a haber chape igual. Sí, va. Ah, tiene bueno. Que estar. Tiene ¿Y que quién estar. La va a elegir a la modelo? Ya la tenés fichada. Obviamente la elijo yo. Ah, bueno. Bueno, pero a ver, ¿qué tiene que tener? ¿Qué modelo estás buscando? Yo me vine a este lado porque tengo un montón de mensajes y preguntas de la gente. Okay. Así que te las voy a hacer, vos te las vas a responder. Pero, ¿qué tiene que tener la chica que te acompañe para Sigo Enamorado? A ver, me tiene que gustar a mí principalmente. Ok. ¿Cómo te gustan las chicas? ¿Cómo te gustan las chicas? A ver, rubias, morochas, pelirrojas. Me gustan las chicas rubias, la principal. Se empiezan a teñir todas ahora. Todas teñidas. Estamos en el horno. No, realmente me impacta. ¿Vos escuchaste lo que están diciendo? No, ¿qué dijeron? Que se le notan las raíces. Dice, no, qué malas que son, ¿te das cuenta? Acá están las mamás, escuchan, ¿viste? Las mamás decir que esto yo no te enseñé, hija. No, creo que es muy especial cuando seleccionás una chica para algún video. Y... O puede ser una dominicana, una de las chicas del video. Muy bien. Bueno, mira, Nico, no tengo mensajes. Amo verte reír, dice Anto. Nico, Axel, te mando un mensaje. Axel, el dominicano, te dice, mandame un saludito, dale que sí. Hay muchos varones que hoy también han venido a verte, ¿eh? Te es siguen verdad. También Tenemos muchos muy varones. ¿Eh? Dice, ¿cómo haces para estar cada día más lindo? Pregunta Agus Sánchez. Es que las pantallas estas HD, ¿viste? Es como que te levantan. Bueno, Sofi Ruiz te dice, qué hermoso que estás. Vos son todas una babosa, porque yo sigo enamorada de ti, dice Mika. Es tan hermoso mi ídolo, es un crack. La verdad que me emociona todo lo que le está pasando. Esta llora con vos. Muchas gracias. No, les agradezco a todas las chicas que mandan mensajes, que siempre... Esto fue redes sociales, realmente. Estas chicas hicieron todo por redes sociales. Yo... Mira. Mica González dice, estoy orgullosa de vos, me encanta verte cumplir tus sueños, te amo, mandame saludos. Un saludo para Mica y para toda la gente que está escribiendo, que siempre esto fue de redes sociales. O sea, me emociona. No, realmente es emocionante, es muy emocionante. Bueno, y son muchos, y la mayoría dice, acá te pregunta Caro. Caro dice, ¿te reconocen en la calle? ¿Qué se siente tener domis que te apoyen? Me mandas un saludo, te amo, nunca dejes de sonreír. Se siente, no, nada, tranquilo. No me dejan hablar, están acá. Nada, es raro todavía, es raro. Pasa el tiempo, es muy loco, realmente. Es muy loco, pasa el tiempo y no te acostumbras, realmente no te acostumbras a todo esto. Bueno, dice Mari Dadone, sos un sex symbol, Dios. Bueno, ¿cuándo se viene el video de Sigo Enamorado? Están preguntando. Falta un tiempito, pero va a estar, va a ser un... Bueno, este no te lo digo yo, que soy un lungo. Te dicen, enano hermoso, te esperamos qué en Córdoba. Te esperamos en Córdoba, te amo. ¿Qué le decís? Qué feo lo de enano. No, qué pero es con cariño, es con amor. 3 de julio. 3 de julio voy a estar en Córdoba, en el Quality... De Córdoba voy a estar el 3 de julio. Perfecto. A ver, espérate, porque vos ahora decís que va a estar a Córdoba y acá hay una misionera, Guada, que me dice, ¿cuándo Misiones? Quiero un beso de Nico para su primera domi de Misiones. Un besito grande para Guada de Misiones y espero poder estar pronto en Misiones con Somos Música. Bueno, estás hermoso, se repite todo eso, pero ¿sabés qué? Vení, levantate porque yo dije que la cosa venía con acústico. Ahí ya me veo enano. Bueno, pará, ahí estamos. Ahí estaría. Ahí está chicos, totalmente. No pasa nada. Bueno, no, pero ¿te viniste con la banda? En
¿entendés? ¿Viniste con los músicos? Vine con la banda, banda que va a estar en el Gran Rex el 14 de agosto, que vamos a estar presentando Somos Música. Y probaron acá, vení, vamos. Mirá, nos vamos del living para el musical. Ahora se van a tener que correr todas, ¿vieron? Ahora porque se corren todos. ¿Eh? No me lo toquen, no me lo conocen, por favor, cuídenlo, ¿eh? Bueno, bienvenidos, chicos, la banda aquí que está con Nico. ¿Quiénes son, Nico? Los chicos de la banda que van a estar... Espera. Abrí el de Nico. Dale. Nada, cambiamos la banda, tenemos nuevos sonidos, nuevas cosas que necesitamos con Somos Música. Estoy muy contento. Te agradezco a vos, Wally, porque me has tratado súper bien todas estas semanas. El otro día en la nota del Akfron, que yo estaba re nervioso, que nadie lo sabe, pero el señor tranquiliza a los nuevos artistas y está muy bueno. La verdad que yo te agradezco mucho. Nada, está bueno recibir hace yoga, nuevos talentos. No, pero nada. Y aparte, todos tuvimos una primera vez. Tenés que disfrutar de todo esto que te pasa. Pero ahora tenés que laburar. Hay que laburar. ¿Sí? Cerrame el otro micrófono, Fer, porque estoy escuchando todo. Vamos a cantar, ¿te parece? ¿Eh? Hay un mini recital. Un adelanto, ¿podés darle acá a la gente, al público de CM? Adelanto de lo que se va a venir después. Después lo charlamos cuándo y dónde va a ser y todo, ¿dale? Se vienen muchas presentaciones por en eso. El interior. Se viene un Rex muy importante que ahora lo vamos a hacer. ¿Podemos tener acá un pequeño adelanto? ¿Quieren o no? Bueno, pero entonces aplaudan y recibanlo así. Nico Domi. Vibrando. No.
gracias, gracias. Sigo enamorado para ustedes. ¿Una más? ¿Una más? Tiempo para el amor para ustedes. Hay tiempo para el amor. Yeah, yeah. Ya no sientes dolor. Sé que no quieres hablar, que has intentado cambiar, pero esa ausencia te duele dentro. Tus ojos no mentirán, no lo puedes olvidar. Siempre ahí está en tus pensamientos. No te detengas, nada termina. Mírame a mí, dame una sonrisa. Levántate, vuela con el viento. Nunca es tarde para empezar. Hay tiempo para el amor. Oh, oh. Yeah.
pedazo de tu corazón y ponerlo en su lugar. Libérate de ese sentimiento para poder continuar. Un tiempo para el amor. Hey, yeah. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Nico Domini aquí en vivo. Muchas gracias. Pará, vení. Primero, la selfie me la hago yo, ¿ok? Porque el 14 de agosto, ¿está todo preparado? Está todo sumamente listo. Ya tengo la selfie, ahora la vamos a poner. Para el Gran Rex, la verdad que los espero a todos, a toda la gente que está conociendo nuestra música. A toda la gente que está conociendo nuestra música recién ahora, les aseguro que si van al Rex la van a pasar súper bien. Y a toda la gente del interior con la gira que vamos a tener antes del Rex, también los espero. ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te encuentran? Nicolás Domini Oficial, la página de Facebook, Nicolás Domini Instagram, en Twitter, Nicolás Domini también. Listo. Y Nico Domini Bebo en YouTube. Y acá tenemos el disco, ¿eh? Esto es Somos Música. ¡No tengo más tiempo! ¡Es un programa de televisión! ¿Ustedes quieren que me maten? No, no. Después se lo repito en todo el Rex, tiempo. ¿Quieren? En el Rex, ¿sale? En el Rex lo escuchamos. En el Rex lo hace todo, Nico. Gracias. Nos vemos en los Gardel, ¿eh? Nos vemos ahora más tarde. Y para prepararse el año que viene, que va a estar nominado. Hay que ganarlo. Hay que ganarlo. El año que viene nominado. Vamos, gracias. El aplauso para Nico Domini. Estuvo en vivo en el canal de la música. Gracias, ¿eh? No pasó nada.